Oh, okay. So it's kind of it's from the car, like from the engine, so people Sí, can sí. listen to him, like when he's revving up the engine and stuff. Sí, no me Oh gusta. yeah, that's definitely. But I mean, at least he just goes and he doesn't stay there, like making people listen to his Sí, car. sí. I hate that as well. Yeah, I hate that as well. People do it here with motorcycles and stuff. And Oh. but I don't know what they do, and it's expensive. I mean, Sí. like that stuff, it's expensive to install on your car because it's a car part that you need to install in order for it to sound like that. I mean, at least that's the way it works here in cars or motorcycles. Sí, claro. So, Marce, ahí me escuchas bien. Sí. Sí, listo. Marce, ¿ya estás estudiando? No. No, muy poquito, no. Sí, muy suave. No, no. Bueno, Marce, entonces vamos a hacer algo de práctica hoy y bueno, veamos entonces. Dustin, have you been practicing? Sí, me escuché, escuché mucho lesiones y la otra cosa es, ahora trato leyendo el BBC Mundo todos los días, por 1 hora, es muy difícil. What? So you've got a dictionary. What dictionary are you using to translate words you don't understand? Es, en la computadora Word Reference. Okay. ¿Lo Did you notas? download the other application that I shared on the group? Sí, pero en mi teléfono cuando usía es con muchos pop-ups. What? Word reference? No, la otra, the one you sent, it has like a lot of pop-ups every time I open it. Seriously? Sí, pero me prefiero a usar la computadora. Me prefiero a usar la computadora por los periódicos porque es mucho más grande. Right, yeah, right. Okay, so whenever you've got a question, just let me know. You just Sí, take a sí. screenshot of whatever you're reading. And send it to me and ask me whatever you don't understand. Yeah, it happens sometimes, so. Sí, y Okay. Marcy, ¿cómo estás? Bien, bien, Dustin. Aguantando calor. Hoy hay mucho calor. Marce, pero ese clima de hoy tan raro. ¿No viste cómo estaba la ciudad? Que iba O sea, como a llover. pero no era el cielo. O sea, uno miraba el cielo y el cielo estaba despejado todo el día. Pero uno veía como la ciudad y parecía que estuviera lloviendo. Ajá. O No, sea, en mi casa muy raro. estaba nublado. Sí, o sea, todo Yo no sé raro. si soy yo, pero yo hoy he tenido un calor impresionante. Es que hizo calor, pero parecía que estuviera lloviendo. O sea, yo salí de la casa, yo estoy por allá por Villahermosa, cuando yo miré. Y yo, ¿será que está lloviendo? Yo miraba arriba y yo, pero no hay nube. O sea, entonces uno miraba como hacia el frente y se veía como nublado, como si estuviera cayendo agua y no. O sea, súper raro, muy, 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 muy raro. Yo, pues no recuerdo haber visto otro día así antes. Es la primera vez que llevo como un día así. Marce, vamos a empezar entonces. ¿Cómo terminarías esta frase? Esta tablet es más cara que esa. Esta tablet es más cara que esa. This table is more expensive. This that. No. What Than that? that What is? one. No te Does this vemos, tablet. Ander. Ah, espérame yo. Sí, espérame yo. Comparto la pantalla que se me pasó. Bueno, ¿cómo se ve la pantalla ahí, Marce? Ya salió. Ah, es que lo estaba haciendo sin nada. Sí se ve. Yo sí decía, pero ¿por qué? Pero sí se ve bien, no se ve muy pequeña. No, ya está bien. Pues en la mía Listo, bien, no sé, entonces. así. Listo, that's it. Has it got a good size on your, but you're on the PC, so you've got to have a Sí, good size. sí. Yeah. Y Okay, está más caro. so that's it. Pronunciation in Spanish. Esa tablet es más cara que esa. Y esta tablet es más cara que esa. Yes, and Marce, this tablet is more expensive than that one.
This tablet is more expensive than that one. That one, good. Bien. Marce, de pronunciación. In the future, computers may be able to think like us. In the future, computers may be able to think like us. Like us. Like us. Like us. Like okay. Dustin. Sí, en el futuro, las computadoras podrían pensar como nosotros. Pueden may be able to think like us. Podrían. That's kind of, would you that's ever say that? Would you say that in English? Like computers may be able. Doesn't that sound like redundant in English to say may be able to think? No, porque es porque no es seguro. Es like may be able is okay. Like maybe they can, maybe they can't. Okay, so en el futuro los computadores puede que piensen. Como nosotros. Como nosotros, sí. So, let's check. Yeah, okay. So, Dustin, let's do it again in Spanish. En el futuro. En el futuro, los computadores puede que piensen como nosotros. Good, nice. This one, Dustin. Él puede descargarlo online. Él puede descargar. Lo siento. Él puede descargarlo online. Good. Y Marce. He can download online. He can download it online. ¿Sí? Entonces sí. Vamos a hacerlo otra vez, Marce. He can download it online. He can download it online. Online. Bueno. Recuerda que es el lo, es con el it después del verbo, ¿listo? Okay. Bueno, this one, Marce, pronunciation. Where did you paste the text? Where did you paste the text? The text, good. Dustin, how would you translate this? ¿A dónde pastas el texto? ¿Dónde pegaste? Ah, ¿dónde pegaste el texto? ¿Y a dónde pegaste el texto? Yeah. So, once again, Dustin, ¿dónde pegaste el texto? ¿Dónde pegaste el texto? Dame un momento, sorry. Julie, no. Yeah, sure. No. Up here. Marce, ¿cómo dirías esta? Lo sé programar. I know program. To program. I know. Podrías decir I know to program or I know how to program. Sí. Okay. ¿Puedo quitar el how again? O sea, solo el sí. Tú. Okay. Sí. Okay. Dustin, do you hear me there? Sí, sí. Yo sé programar. So what would the most natural way in English? I know to program or I know how to program? No, what would the most... Program. With how? Sí. Okay. So, Marce, pero mira lo que está diciendo Dustin. Es más natural decirlo con el how. Listo. Listo, okay. Entonces, y Dustin, pronunciation, yo sé programar. Yo sé programar. Nice. So, Marce, she might try again in the future. Ella, en inglés, la pronunciación. Ah, okay, perdón. She might try again in the future. Yo dije, ve, cambiamos la estrategia. Muy bueno, Marce. Okay, so that's it. Ella podría tratar. Ella podría tratar alguna vez en el futuro. De nuevo. En el futuro. Yeah, alguna vez is ever, as in a question, like, have you ever done something? Have you ever done this or that? So, in that case, you would say, alguna vez. Sí. Ella podría tratar de nuevo en el futuro. Good. So, ella podría tratar de nuevo en el futuro. Remember that another way to say try is intentar.
Entiendo. Ah, sí. Intentar. And the two translations of again, de nuevo o otra vez. Okay. So those are other words that you can also use. So this one, that's in pronunciation. Él quiere trabajar en tecnología. Él quiere trabajar en tecnología. Yeah, Marce. He wants work to into techno. No. He wants in tech. In tech. Recuerda que esa CH tech. Es como una, okay. Como una K. Okay. Entonces otra vez, he wants to work in tech. He wants to work in tech. Bien. Muy bueno. This one, Dustin, how do you translate this one? ¿Piensas que, crees que programar es divertido? Es divertido, yes, nice. So, the difference between creer and pensar, so you should say creer, you should translate think as creer, when it's more like an opinion that you're asking for. Okay. Do you think that this or that is fun or boring or nice or cheap or whatever? When you're asking for an opinion, then that's when you should translate think more like creer, which is also a translation for believe. And you should say pensar when you're actually asking what they're thinking, like speaking about thoughts, like when they're on their heads, like what are you thinking? What are you thinking right now? Right? So... Marce, pronunciación. Dime. Yo tengo una pregunta. Ese programming, supuestamente el ING no es que uno va a conjugar el verbo o la palabra en ando y endo. Sí. Y entonces no sería, por ejemplo, programando. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos usando el verbo como un sustantivo. O sea, aquí no estamos hablando de que alguien está haciendo la actividad, sino que estamos hablando de la actividad como una cosa. Okay, como cuando listo. uno dice sacar perros es divertido. O sea, nadie está realizando la acción. Sacar perros es la actividad, pero está funcionando como un sustantivo, ¿sí ves? Marci, okay. ¿Es mejor crees que programado es divertido? No, porque según lo que dice Ander, no es correcto. Oh. Que se pone ando o endo si es una actividad que está realizando como alguien. No. O sea, se pueden las dos cosas. Se pueden las dos maneras. Sí, o sea, cuando tú estás hablando de la actividad, pero como una cosa, como el hecho de hacerla, se dice con ING. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, si tú fueras a decir manejar carro es divertido, tú dirías driving cars is fun. No. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de la actividad en sí. No estamos hablando de que alguien la está haciendo, sino de la actividad. Entonces, cuando estás hablando de la actividad, debes hacerlo con ING también. Eso, exacto, sí. Eso. Entonces, por eso es que aquí nos ponen el programming con ING. Marce, de pronunciación, ¿do you think programming is fun? Do you think programming is fun? Good. Dustin, yo no puedo encontrar su dirección en la web. No puedo encontrar su dirección en la web. Good. And Marce. I can't find their address on the web. Bueno. Their address on the web. Yeah, right? Sí. Yeah, their address on the web. Okay, otra vez, Marce, I can't find their address on the web. I can't find their address on the web. Their web. The web, yeah. Dustin, how do you translate this? ¿Cómo se dice software? You can software. Say this. Yeah. What are you? El software. The software? Es gratis. Es gratis. And what's the other translation for free? Libre. Libre, yes. Marce, pronunciation. The software is free. The software is free. Good.
Marce, ¿cómo dirías en inglés qué crees que debería ser gratis? Do you believe? What do you think? It should be free. It should. Okay. What do you think it should be free? Marce, ¿cómo responderías la pregunta? I think it should be free. It's internet. I think internet should be free. Okay, why? It's a tool. Que le sirve every person, como a todo el mundo. Which can help everyone. Sí. Uh-huh. Exacto. Okay, Dustin, ¿qué crees que debería ser libre? ¿Qué debería ser gratis? No sé exacto. Yo creo que electricidad debería gratis. Debería ser gratis. Debería ser gratis. ¿Por qué? Porque es posible por una comunidad a usar electricidad en que ellos hacen. What do you mean? Like, I think like everybody should like have to go to like a yard and maybe like ride an exercise bike or something. Like everybody generates it, but then it's free. Right. At least the freedom to do it. Right. I mean, like at least, I don't expect government to give us away the panels, the solar panels, or the devices to do it. But the thing is that if you were to do that on your own, government might come and take you to jail, like because you're avoiding taxes or something. Sí, sí. So that's the part that sucks. If you were to do it, it would be illegal. Sí, sí. So yeah, I agree with you. Okay, let's have a look at the next exercise. So let's see. Marce, vamos a hacer la pronunciación. We can print a copy of the contract if you like. ¿A dónde? ¿Dónde está escrito eso? We can print a copy of the contract if you like. Dustin. Sí, podemos imprimir una copia del contrato si así lo quieres. Mm-hmm. Okay, good. Marce, ¿cómo dirías en inglés qué piensas de los contratos? What do you think about the contract? About contracts. Contract. That's a contrato, right? That's it. Contract, sí. Es yeah. Bueno. Okay, so Marce, ¿cómo responderías la pregunta? I think the contract is good. Is a security for person, pues que es como que le da seguridad a las personas. It gives security to people. Would you say that, Dustin? Sí, sí. Okay, or it gives people warranty. Sí. Gives people warranty of things done.
Eso. Como garantía de que las cosas sean hechas. Dustin, ¿qué piensas de los contratos? No pienso mucho de los contratos, pero normalmente no me gusta el contrato en que yo trabajo. ¿Have you thought of changing your job? Sí, mucho ahora que yo quiero trabajar en mi casa. Would it be possible for you to be or to have the same position you've got currently in a some sort of an online kind of school? Ahora no ahora en este momento, pero estoy buscando por eso. So you're actually looking for it. Sí. La oportunidad es mucho grande, es muy bueno para mí. Are you looking for it in the States or are you, because what I'm thinking is like there has to be like an online sort of school to which you can apply or something like that. Sí, I mean, sí. I don't know if there is, but there has to be. La cosa para mí es quiero trabajar por una compañía o una escuela aquí en los Estados Unidos, pero cuando yo trabajo, tenería, I will have último libertades a montar en todo el mundo. Tendré. Yeah. Go wherever I want. Right. Yeah. I mean, definitely you should look for something that is 100% online, like that is a company that started 100% of online, yeah. And one that you can apply to. So, I mean, that would make it way easier. And you've got a lot of expertise in your field. So, yes. That would be great. Okay, so, Amar, se te iba a decir algo. Recuerda que cuando estamos usando el artículo de, recuerda que el artículo de se usa para hablar de cosas, de ideas específicas. Específicas, o sea, el artículo se usa cuando vamos a hablar de cosas específicas, entonces por eso no te dije como the contracts, porque no estábamos hablando de un contrato o contratos específicos, sino que estábamos hablando de la idea general de los contratos. Ok. Y entonces por eso no se debería usar el artículo de ni en la pregunta ni en la respuesta. ¿Listo? Uh-huh. Dustin, what's the translation of this? Ella puede programar, pero solo por el web. Programar, pero solo por la web, pero solo. I mean, where else could you program? Sí. Oh, well, maybe there are offline programs. I don't know. Sí. Ella puede programar, pero solo por la web. La web. Okay. Marce, pronunciation. She can program. She can program, but only for the web. But only for the web. Ella puede programar, pero solo para la web. Para la web. Shit, yeah. My bad. Oh. Okay. Dustin, what's the correct way to say this? Él solo debería descargar el programa. Él solo debería descargar el programa. Yes, and Marcia? He should just download the software. Otra vez, Marcia. He should. He should. Just download the software. Just download the software. Bien. Bueno. Dustin, he has chosen new software. What would the translation be for this? El Aqua. Cojar is to choose, right? Él ha escogido. Escogido un programa nuevo. Software nuevo. Oh, software nuevo. Yeah, Marce, pronunciación. He has chosen. He has chosen. New software. New software. Bien. Listo. Marce, pronunciación. My best friend is buying a tablet this weekend. My best friend is
buying a tablet this weekend. Okay, ¿y Dustin? Mi mejor amigo va a comprar una tablet este fin de semana. Good. Hey, you know, like last weekend, our president decided to have a free tax day. Oh, bueno. Well, I mean, you can say that. The problem is that the jerk, he opened the stores, the physical stores. So there were like crowds buying shit at shops because it was tax free. So all we did in these 3 months went to hell. Sí. Y Marcy, ¿te gusta la presidente, el presidente o no? El de aquí, Duque. Sí. I'm dislike everything politics. No sé cómo se dice políticos. I dislike politicians. I think everyone the same. Son iguales. Okay. They're all the same. Yeah. ¿Y te gusta Trump? No. Bueno. You're going to hate me then because I do think that Trump is a genius. No, en verdad. Yeah, I mean, crazy. Trump is very capitalist. Es capitalista y is good, but with the person is very. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que él hace, pues yo creo que todo el mundo, uno tarde o temprano la caga de una forma u otra, y él no es la excepción, pero pues, o sea, hay cosas que me parecen muy bacanas. O sea, el man es un genio para la cuestión de negocios, el man. Yo pienso que ese man, desde que se montó, le ha dado lo que necesita el país, pues, o sea, una de las cosas que buscan los ciudadanos o la gente, que es el dinero, y que tengan una, que su economía mejore, o sea, eso lo ha alcanzado, porque me parece que es un teso en ese tema, pero me parece que es un burro para otros, o sea, es demasiado burro. El man humanista no es, o sea, el man humanista, el man sí te sacó el corazón hace rato. Dustin, ¿tú qué piensas de Trump? No me gusta, pero no me gusta politics mucho también, o tampoco. Dustin, I was going to mention something. So like, it's got two different translations. So remember that one of them, when you say gustar, is because you're speaking about something that you taste and you liked it, or because you feel attracted to somebody. Okay, no cae bien con el Trump. Exactly. And then when you think that someone is or is not nice, then you would say caer bien. So the question that you asked to Marcel should have been te cae bien tu presidente. Tu presidente. Pero y como preguntó, ¿verdad? Si lo preguntó bien, ¿no? Él te dijo que sí, te gustaba tu presidente. Pero también está bien, Abander. O sea, sí está bien. No estoy diciendo que, pero suena mejor decir caer bien. O sea, porque es que de todas maneras uno cuando dice gustar, o sea, nosotros no diríamos eso. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no te diría como, ay, te gusta Duque. Bueno, de pronto como a manera, bueno, sí, pero bueno, sí. Bueno, te gusta Duque. O sea, mejor dicho, de las dos maneras está bien, pero queda mejor esta que le dijiste. Sí. Okay. Okay. So, Marce, ¿cómo dirías esto en español? In the past. Ah, en español. No. Sí. La traducción es para Austin. In the past, it was not easy to start an online business. Listo. Y Dustin. Okay. En el pasado, no era fácil empezar un negocio online. You could say that the translation of online is en línea, but you could also say, you can say online though.
both ways would be okay. So Dustin, once again, ¿tú tienes tu teléfono en español? ¿Y cómo? ¿Tienes tu teléfono en español? ¿Es mi teléfono en español? Sí. No. ¿Le cambiaste el idioma? No. No, pero quiero cambiar eso. You okay. should have done it like long time ago. Sí, I had imagined sí. it. But definitely you should have done it a long time ago. Sí, sí. Okay, so Dustin, let's do it again in Spanish. So, en el pasado no era fácil. En el pasado no era fácil empezar un negocio en la línea. En línea. En línea. Okay, Marce, vamos a hacerlo en inglés. In the past, it was not easy to start an online business. In the past, it was not easy to start an online business. Bueno, entonces mira que ahí en esa parte donde dice to start, recuerda que no debes decir to start, sino to start, to start. Lo pegas ahí mismo. O sea, no debe haber ninguna E antes de una palabra que empiece con S. To start. Sigue sonando con la E. No, no, to start. Ok. So, Dustin, pronunciation, ¿eso es un reloj digital? Eso es un reloj digital. Yes. So, Marce, ¿cómo dirías esa pregunta? Is that a digital clock? Is that a digital clock? Reloj digital. Otra vez, Marce, is that a digital clock? Is that a digital clock? Clock? Yeah. Sí. Dustin, I need to print an article for class. How do you translate this? Tengo que printar un artículo para mi clase. O para clase. Necesito imprimir un artículo para la clase. Necesito imprimir un artículo para la clase. Marce, pronunciación. I need to print an article for class. I need to print an article for class. Listo. So, let's do and the next level of this as well. This was, what was it? I forgot what the topic was. I think it was technology. Okay, let me check the screen. you know, we should do medicina. Sí. This might be useful for Marce. So let's start. O algo de lo de Dustin Ander. Sí, sino que es que pues. Medicina cuando estamos solos. Que de pronto Dustin medicina no. No, no sé. Pero igual, es igual, trabajamos de todas. Yo sé que a Dustin le gusta trabajar de todo. ¿Right, sí, Dustin? Sí, no, no es un problema para mí. Okay, so, Dustin, pronunciation. ¿Era cáncer? ¿Era cáncer? Marcia, ¿cómo lo dirías? It was cancer. Pero es una pregunta, entonces sería, ¿was it cancer? Was it cancer, okay. Sí, porque es una pregunta. Dustin, how do you say disease? ¿Deceso? No sé. Marce, ¿cómo se dice disease? ¿Cómo así que cómo se dice? ¿Qué pues, significa? Sí. Enfermedad. And patients. How do you say patients in Spanish, Dustin? Pacientes. Yes. Marce, vamos a hacer la pronunciación. Disease patients. Patience. Muy bueno. Marce, the treatment. El tratamiento. Ay, perdón. Ande, Dustin, perdón. No, me gusta. Yo necesito ayuda. So, Marce, la pronunciación, the treatment. The treatment. Ay, sorry. Listo. But Dustin, I want you to tell me a phrase by using this word, treatment.
El tratamiento. El tratamiento. Muy bien. Por mi estómago. The treatment for, para mi estómago. How would you say it's going well? Está haciendo bien. Está yendo bien. Yendo bien. Once again, el tratamiento para mi estómago está yendo bien. El tratamiento para mi estómago está yendo bien. Good. Marce, ¿cómo dirías es? Ah, pues qué hueva, sí, ya te lo dije. bueno. Aquí. Bueno, el cáncer, Dustin. El cáncer. Marce. Cáncer. Cáncer. Marce, dime una frase usando cáncer en inglés. Ay, pues que con mi monosilabilidad. The cancer is the disease, very, very, que, ¿cómo se dice? Compleja. Complex disease. Sí. Disease. Very, Is very, me dice tormentoso. and very, very For complex. therefore, for patients, no sé, algo así, y muy traumático. Okay. Tormentoso, la verdad, no sabría decirlo, pero O usé esa difícil, o doloroso, tormentos. pain. Ah, sí, painful. Painful. Sí, Painful. sabes que sí. Painful. Cancer is a very complex and painful disease for patients. And painful Bueno. disease for, yeah, for patients. That's sort of redundant, isn't it? No, es bueno. For patients. Patients. Do you consider cancer a disease, Dustin? Sí, es es un enfermera. Enfermedad. Yeah, but Es by concept, it's because I remember that I was reading about the concepts of all these, like an illness, like the concepts of an illness, a disease, and all of Well, that. So, we would consider cancer a disease. okay. So cancer is a very complex and painful disease for patients. Otra vez más. Cancer is very complex and painful disease for patients. Listo. Una cosa, lo que te dije ahorita, recuerda cuando usamos el artículo de, es porque estamos hablando de algo específico, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando del cáncer en general, entonces por eso no se usaría el artículo de al comienzo de la frase. Sí. Listo. Sí. Okay, so the next one. Let's see. Cancer. Wait. Okay. So care, how do you say care, Dustin, in Spanish? Ahora Cuidado. es como Yeah. Cuidado. cuidado. Yes. Care. Dustin, how do you translate this? He's very sick and needs much care. Él está muy enferma y necesita mucho enfermo y necesita mucho cuidado. Good, let's do it again. Él está muy enfermo y necesita mucho cuidado. Él está muy enfermo y necesita mucho cuidado. Good. Marce, pronunciación. He's very sick and He's needs very much sick care. and needs much care. Bien. Dustin, una enfermera cuida de los pacientes. Una enferma cuidara
cuidar de los pacientes. Once again, Una enferma cuida de los pacientes. Once again, enfermera. Enfermera. Yes, una enfermera cuida de los pacientes. Cuida de los pacientes. Cuida. Yes. Marce, ¿cómo dirías eso? A nurse cares for patients. Cares for patients. Otra vez, a nurse cares for patients. Nurse. Dustin, would you please say it? A nurse cares for patients. Nurse. Sí. Mm-hmm. Como nurse. Es como entre una E y una O. Nurse. Nurse cares for patients. Es entre una E y una O. Yo no recuerdo si yo te di fonética cuando estábamos estudiando hace un año y medio. Sí, algo sí hicimos, sí. Sí, bueno, te voy a dejar esa tarea que busques símbolos fonéticos en YouTube, que busques cómo es la pronunciación de los símbolos fonéticos para que mejores la pronunciación, para que aprendas a pronunciar cualquier palabra con el diccionario. Ok. ¿Listo? En Colombia es mucho enfermeros o no. Sí. I would say so, yeah. Sí. No sé por qué, pero aquí es mucho, mucho mujeres. Aquí también es igual. Yeah. And the guys are in guys. ¿Es cómo? And the guys are in guys. No entiende. What I mean is that, like, the very few male nurses that you find here, they're homosexuals. Oh, for some reason, I've never met a male nurse who's not homosexual. Like, sí, they're sí. Homosexual. For some reason, they are. I don't es know. Muy similar aquí también. That's it. How do you say the patients? Los pacientes. 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 No, eso es la razón. No quiero un enfermo en el pasado. What do you mean by that? Like that you was didn't the reason I didn't want to be a nurse, but I thought at the time it would have been a good career. Well, come on. I mean, like, it's not as if the career will define that part of no, you. No, pero. Yeah, I understand. I understand. Oh, no, I wanted to do it because of all the girls. I was like, oh, that'd be great. That's what I was thinking. Like, that would be a good idea. Like, there is very little to almost non-existent competition. And there is a lot of women around you can try and hang out with. I mean, yeah, that's definitely a good idea. Okay, so the next one is Dustin, pronunciation. El tratamiento ayuda al niño. El tratamiento ayuda al niño. Yes, and Marce. Treatment helps the child. Sí, bueno, si uno dice esta frase, uno asumiría que sí se está hablando de algo específico, ¿me entiendes? Entonces de. Exactamente, the treatment help. Y también uno diría que está hablando de un niño específico, entonces the treatment helps a child. ¿Sí? Okay. Pues uno no diría eso menos de que esté hablando de una situación específica. Entonces, otra vez, Marce, the treatment helps a child. The treatment helps the child. Helps. Helps. So, this one, Marce, otra vez, a nurse cares for patients. A nurse cares for patients. And Dustin? Una enfermera cuida para los pacientes. Cuida de los pacientes. Pacientes. Yeah. Once again, una enfermera cuida de los pacientes. Una enfermera cuida de los pacientes. So, do you realize that Duolingo sort of, I don't know, it seems to show the sentences that you struggle the most.
Like either Mars or you. Did you realize that? Sí, sí. It seems like it's kind of counting the time we take to finish the phrase. And I sí. guess that gives him like the hint that that sentence wasn't easy to memorize or to understand. So it throws it again. So, Dustin, pronunciation. Él está muy enfermo y necesita mucho cuidado. Él está muy enfermo y necesita mucho cuidado. Good. Marce. He is very sick and needs much care. Much care. Good. Bueno. Que sigue. Marce, the right treatment. The right treatment. Listo. Dustin, ¿qué dice ahí en español? Sí, sí. El tratamiento bien. El tratamiento correcto. Correcto. El tratamiento correcto. Sí. Dustin, la paciente. La paciente. So, just as in English, paciente is also the adjective of patient. When you are a patient person, you would say sí. paciente as well. Marce, paciente, ¿cómo se dice en inglés? The patient. Patient. Listo. Marce, vamos a hacer una frase con patient. Entonces, the patient sí. Are very, very strong. Very strong. In ¿cómo se dice algunos? In some moments. ¿Qué quieres decir? En algunos momentos. Como que los pacientes son muy fuertes en algunos momentos de las enfermedades. In some moments. Would you say that, Dustin? In some moments. The patients are very strong. Some moments. Some moments. Without deep in, no. Okay. But it can be there. Oh, so it's grammatically correct. Sí. Okay. It just sounds more natural to say the patients are very strong some moments. Sí. Okay. O sea, cualquiera de las dos es válida, pues. Sí, pero sin el in suena más natural. Okay. Sí. Bueno. So the next one. Dustin, I am taking care of my health. How do you say this in Spanish? Estoy tomando cuidado. Estoy cuidando. De mi no sé. Shit. Salud. Salud, sí. Yeah, estoy cuidando mi salud. Once again. Estoy cuidando mi salud. Yes, so take care of is just cuidar. Cuidar, sí. Yeah, now the other thing to keep in mind is that salud is what you say when you're kind of celebrating at a party and you kind of raise your glass and you say cheers. Sí, sí. Then that's what you say in Spanish. That's what you say. Salud. Sí. Yeah, you raise your glass and you say salud. Marce, pronunciation in English. I am taking care of my health. I am taking care of my health. Bien. I'm taking care of my health. Bueno, una enfermera cuida de los pacientes. That's the pronunciation. Una enferma cuida de los pacientes. Once again, enfermera. Enfermera. Yes, that's Marce. A nurse cares for patients. Patients, yeah. A nurse cares for patients. Good. That's it. Pronunciation. El verdadero problema es prevenir la enfermedad. El verdadero problema es como prevenir la enfermedad.
Oh, let me start that one over. El verdadero problema es cómo prevenir la enfermedad. Nice. And Marcia, the real problem. The real problem is how to prevent the disease. To prevent. Prevent. The disease. The disease. Good. Oh, it's how? The eye. Why didn't you tell me? Ah, no. Y no lo corrigió ahorita, así no fue. Sí. Ah, sí. Yes. The eye, sí. The eye. My I didn't bad. Realize it, sí. Okay. Dustin, ¿qué enfermedad tiene él? ¿Qué enfermedad tiene él? Yes, Marce. What disease does he have? Does he have? What disease does he have? ¿Otra vez? What disease does he have? Marce, ¿te has visto la película El Abogado del Diablo? No. ¿No te la has visto? Ay, Marce. ¿Qué película? No. What? This, it's, I don't remember the name in English, but I will translate it. I will translate it. I don't know if you will recall. It's with this guy of Matrix, the main character, the devil's attorney. But I know that is not the name. In English, it's got another name in English, but it's with that actor. Do you know what movie I'm talking about? Do you know who the main character on Matrix is? Neo. Keanu Reeves. Yeah, exactly. So he's the same guy who's working as one of the lawyers of the devil. It's a very old movie indeed, but. Dude, it's like a masterpiece. Oh my god. I have never seen, like, I knew about it, but I had never wanted to see it. And a friend of mine was like, you need to watch it. And dude, like, that's definitely one of the best movies I've ever watched in my life. The Devil's Advocate. See. Sí. Advocate, yeah, that is the one. Have you watched it? No, pero yo conozco. Like, I know about it. You should watch it. You must watch it, definitely. You may not die without watching that movie. Okay. It's very nice. Marce, te la tienes que ver. Super buena. No. O sea, la película es vieja, pero no. La forma en que está hecha, la trama, la forma en que se desenvuelve, nah, es una cosa brutal. Tienes que vértela. Te la tienes que ver. Es muy bacana. The next one, that's in pronunciation. Go ahead. El paciente explica que tiene problemas del corazón. Yes, and Marce? The patient explains that he has heart problems. Otra vez, Marce. The patient. The patient. Explains. Explains. That he has. That he has. Heart problems. Heart problems. Okay, Dustin, would you mind pronouncing this one? No, not at all. The patient explains that he has heart problems. Más claro, ahí, Marce. Sí. The patient explains that he has heart problems. Es muy bueno. Mira, esa palabra explicar, siempre esas palabras van a empezar igual. Va a ser como ex. Explains, uh-huh. Explains. Siempre va a ser como una I, G y como una Z. Explains, siempre. Todas las que empiecen así con EX para que lo tengas presente. Okay. Bueno, Dustin, go ahead, pronunciation. ¿Cuál enfermedad tengo? ¿Cuál enfermedad tengo? And Marce. What disease do I have? What disease do I have? Otra vez. What disease do I have? Bien. Great. Okay, guys. So I think we're done for today. And I don't know. Marce, me has dicho que no has estado estudiando estos días. Me imagino que por lo de que no. Sí, o que... No. Sí. No he tenido cabeza estos días, la verdad. Ah, bueno, dale. Entonces, nos hablamos entonces el viernes. Sí. Ah, yo te iba a preguntar algo. Yo te iba a preguntar si de pronto le quedaba fácil, pues, a ti, a Max, tener la clase de Max mañana a las 4,
para que ya empecemos con la primera clase de ustedes dos el viernes. Sí, yo creo que sí. Sí, mañana a las 4, sí. Sí, yo se la doy mañana sí. A las 4 y así ya empezamos con la primera clase. Igual. Antes del próximo listo. Paquete el viernes. Y listo. Ya, listo. Listo, perfecto. Dustin, bye. Okay, tienes... He's very best.